¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Centro Insular de Deportes, sábado tarde, sábado de Superliga Masculina, que enfrentará al Club Voleibol Guaguas y al Río Duero Soria, el clásico del voleibol español, y lo vivirás en Canarias de tu canal del deporte en Canarias. Club Voleibol Guaguas a la izquierda, a la derecha, Río Duero Soria, y como estamos en Canarias de, queremos presentarles a todos los espectadores lo que pueden encontrar en nuestra plataforma, como por ejemplo pueden encontrar a Mauri Laverne. ¿Quieres conocerlo? Pues aquí tienes un adelanto porque íntegramente está en Canarias de. Hoy conocemos a Mauri Laverne, criado en Isla Reunión, a sus 36 años ya sabe lo que es ganar todo en el mundo del bodyboard. Después de conocer la cara más amarga de la vida, se afincó en Gran Canaria para seguir desarrollando su pasión y, sobre todo, seguir plasmando y enseñando este gran deporte a los más pequeños de la isla. Hola Mauri. Buenos días. Primero que nada, ¿quién es o cómo se define a Mauri Laverne? Pues a Mauri Laverne, francés de origen, dos veces campeón del mundo de bodyboard. Me he creído en Isla Reunión y ahora ficando en Galdar desde 10 años. ¿Cómo empezó a Mauri en el bodyboard? Pues en Isla Reunión, donde yo me he creído, el bodyboard ya era bastante conocido ya cuando empecé, ya que había mucha gente de Reunión en el Tour Mundial de Bodyboard. Había una etapa del Tour Mundial de Bodyboard que venía en Isla Reunión cada año, como lo del frontón aquí. Entonces ya rápidamente me enganché a este deporte, viendo gente mayor haciéndolo y había cada fin de semana campeonatos y todo, así que yo rápidamente me enganché a este deporte y nunca lo dejé. Ahí tenemos ese conoce a Mauri Laverne, lo pueden encontrar en Canarias D con José Luis Sánchez, nuestro comentarista, como speaker hoy en el Centro Insular de Deportes, dando la bienvenida tanto a Guaguas como Río Duero Soria. Nos vamos con el Guaguas, con el roster, con la plantilla, porque sale hoy con el número 1, con Alejandro Fernández, 2, Guillermo Jague, 3, Adrián Escobar, 5, Moisés César, 7, Gustavo Delgado, 8, Pablo Renán Bertasoni, 9, César Martín, 10, Jorge Almanza, 11, Ángel Rodríguez, 13, Yusmani Hernández y 14, Borja Ruiz. No está Matt Knight hoy, no está todavía lesionado Iribarne, como entrenador Sergio Miguel Camarero. Nos vamos con el equipo visitante, con Río Duero Soria. Un Río Duero Soria que llega con Manuel Salvador, con Álvaro Jimeno, 5, Lucas Lorente, 6, Igor Yuri Silva, 7, Adrián Olaya, 9, José Villalba, 10, Alejandro San Martín, 13, Mario Augusto Dos Santos, 17, Xavier Folguera y 19, Juan Francisco Frías. Como entrenador, lo tenemos ya en pantalla a Alberto Toribio. Vamos a hacer mientras un repaso lo que da inicio a este partido, lo que todavía los entrenadores dan las últimas consignas tácticas. Nos fijamos en la Superliga masculina por ahora, un juego Boiro 23, Valencia 21 en el primer set, Volei Palma 18, Ibiza 19. En la Superliga femenina perdió el Zaire 3-2, consiguió un punto ante el Arenal MB después de ir perdiendo por 2-0. Lo remontó el conjunto de Alberto Rodríguez, lo empató, pero después cayó en ese tiebreak. Alcobendas 3, Abarca de Menorca 0, en juego Kiele 1. El Gran Canaria va a ser 1 en el tercer set, manda 20-22 el conjunto Gran Canario. Aro Rioja 0, Aris 2 y Leganés 1, Barça 0. Esperando que dé comienzo este partido, una muy buena entrada en el Centro Insular de Deportes en este sábado tarde, mucha familia viendo el espectáculo del vóley. Tendrá el turno hoy Moisés César, el brasileño, en detrimento de Matt Knight, del estadounidense, que no estará en el día de hoy. Así que rotación un pelín más corta para Sergio Miguel Camarero, que viene después de ganar 1-3 en esa competición europea, que ya espera rival en la siguiente ronda. Así que ya lo dijo también Camarero en el postpartido, que el objetivo sigue siendo Europa, que la Liga ya habrá tiempo de pensar en ella. Speaker, comentarista, hace de todo, buen comercial de Volcano, buen comercial de Canarias de José Luis Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Aquí estamos. Hoy te tienen de todo, ¿eh? Bueno, carretilla para arriba y te echan un par de ladrillos, pero no pasa nada, aquí estamos, apoyando siempre. Oye, que viene el Guaguas de ganar en Eslovenia. Decía ya Camarero que el objetivo es Europa, que la Liga ya habrá tiempo. El objetivo es Europa, pero verás tú el nervio que se coge en este partido, como la cosa no vaya bien. Así que
Yo creo que el objetivo es partido a partido. Lo hablaba antes de tu llegada, buena entrada en el Centro Insular de Deportes hoy. Pues la verdad es que hemos tenido suerte, porque teniendo en cuenta que ahora mismo se está jugando la Unión Deportiva Las Palmas contra el Málaga y se está televisando, y que creo que a las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto Canarias, juega el derby. Granca, el derbi de baloncesto contra el equipo de Tenerife, pues que haya venido gente a ver voleibol, significa que el voleibol está jugando, que está dando espectáculos y que lo estamos haciendo bien. Y el primer punto para el Guagua, después de que dijera el colegiado que se marchaba fuera, colocando Xavier Folgueras, le deja el ataque ahora a Río Duero, se la dejaban a Álvaro Jimeno, el punto para Guagua, se le marchó fuera, 2-0. Sigue mandando el conjunto Gran Canario. Vemos la colocación ahí de Xavier Folguera. Lo intentó Jimeno. Punto para el Guaguas. Sacando Paulo. Con el 2-0. Aplaude el Centro Insular de Deportes. La recepción ahora de José Villalba. Colocando otra vez para Jimeno. El bloqueo de Guaguas. Levanta la mano Giovanni. 3-0. Bloqueo doble en esta ocasión de Moisés con Giovanni. Bloqueo doble, punto para Guagua. Vamos a ver si empezamos a ver el bloqueo, este bloqueo que veíamos el año pasado en casi todos los partidos, a ver si empieza ya a funcionar de una vez por todas, porque es un elemento muy importante para el desarrollo del club voleibol Guagua y que suele darlos muchos puntos. Y al punto ahora de José Villalba, el primero para Río Duero son en el partido, 3-1. Al saque Xavier Folguera, Xavi Fol, como dice esa camiseta con el número 17, el clásico del vóley español. Este Guagua Río Duero Soria, uno de ellos, hay muchísimos, ¿no, José Luis? Pues sí, hay muchos, porque hemos visto también contra Almería, contra Teruel. Aquí ya hay muchos clásicos ya, Cristian. Le llegó la finta a Yosvani Hernández, 4-1. Y va al saque precisamente el cubano, Giovanni Hernández. Al saque, Giovanni, 4-1. Lo va a intentar con ese saque fortísimo que tiene el cubano. Ahí le toca a Giovanni la oportunidad al servicio. Giovanni ahora fue más centradito, más colocando, más flotante el saque, 5-1. Muy buen saque ahora de Giovanni. Estamos viendo la alineación, seguramente ya lo habrás comentado, que con respecto a la alineación que jugaron en Eslovenia, pues Sergio Miguel Camarero ha optado por dejar en el banquillo a Hagi, que lo hizo muy bien, y dar trabajo ahora al Almanza, con lo que tenemos a los dos cubanos en pista, a César Moisés César, Matt no está, exactamente. ¿Qué le ha sucedido a Matt? Pues parece que hoy se encontraba un poco indispuesto y Sergio Miguel Camarero, después de hablarlo con nuestro presidente, con Juan Ruiz, pues tomaron la decisión que se quedara en casa tranquilo y tampoco sabemos mucho más. Pronta mejoría, te deseamos desde aquí, Matt. Un abrazo fuerte. Seguro que lo estás siguiendo por Canarias Deport, tu canal del deporte en Canarias. 5-1, Giovanni al saque. Con lo que de centrales hoy tenemos pues a Borja y a Moisés. Seguirá sacando Giovanni, vamos a ver por qué opta ahora por ese saque estratégico por la potencia. Pues por la potencia parece, 5-1. Colocando ahora, atacando Villalba, la mano de Paulo, se va fuera la defensa, 5-2. Punto de José Villalba, los dos puntos de Río Duro Soria del mismo autor. Muy buen remate de Villalba y curiosamente es él el que va ahora al saque. Buena temporada la que viene haciendo Río Duro Soria hasta ahora. Pues sí, de hecho estamos en cuarta posición y ellos están en quinta posición. Guaguas con 16 puntos y 7 partidos jugados y ellos también con el mismo número de partidos jugados y con un punto menos, 15 puntos. 6-2, se le quedó en la red el saque. Al saque Moisés. Que ha mejorado muchísimo, siempre lo decimos en las retransmisiones en su servicio. Colocando, ahí tenemos a Xavier Folguera, el ataque de Jimeno. Vamos a ver, Paulo, la pasa una mano y Adrián con calidad. Sigue jugando, colocaba a Xavier Folguera, atacaba ahora Olaya. Turno para Guagua, Paulo para Giovanni. Desde zaguero, 7-2. No solemos ver la jugada de Pai y menos con Giovanni. Y en este caso, pues se la dio Giovanni. Giovanni metió un buen balón y aunque el bloqueo la pudo tocar,
no fue consistente y block out a favor de Guagua. Punto para Guagua. Ahí está Moisés César al servicio. Bueno, el saque de Moisés, 8-2. Pues ese sí que es un saque sorpresa, Cristian, ¿estarás de acuerdo conmigo? Él siempre hace un saque táctico, suele echar el balón tranquilito ahí a la piscina, al centro, y sin embargo ahora le ha dado cierta potencia. Nunca había visto en competición con Guagua sacar así a Moisés. El boli va evolucionando y Moisés con él, 8-2. Moisés ahora se la lanzó. Muy despegadita del cuerpo, muy arriba, 8-3. Creo que descoordinó un poco la suelta del balón con su salto. Y al final lo que tú dices. Punto para Río Duero Soria. Al saque Mario Augusto Santos. Ahí está la recepción de Giovanni. Paulo coloca, se la dejan a Jorge Almanza, el block out. No, se mete dentro. Paulo eleva ahora para allá Adrián. Rompe el bloqueo. 9-3. La recepción de Giovanni no fue buena. De hecho, Paulo tuvo que ir a buscar el balón a 3,5 metros. Pero bueno, en segunda jugada, el otro cubano, Escobar, hizo punto para Guagua. Y precisamente es él el que va al saque. Yadrián Escobar, cubano de Cienfuegos. Como Giovanni, como Julián Matienzo, tienen ese conoce a de los cubanos del Guagua en Canarias de... Colocando Xavier Folguera, se la deja Olaya, el bloqueo se marcha ahora, 9-4. Hizo ahora bloqueo doble Club Voleibol Guagua con Borja, nuestro central internacional, y Paulo. El balón lo tocó Paulo, block out y punto para Río Duero Soria. Al saque el número 4, Álvaro Jimeno Rubio. Ahí está el saque de Álvaro Jimeno. La recepción de Alejandro Fernández, Paulo dejándose la Borja Ruiz, punto ahora, 10-4. Un K1 impresionante ahora de Guaguas con una gran recepción de Alejandro Fernández, buena colocación y muy buen remate en primer tiempo de Borja Ruiz. Va al saque nuestro amigo Jorge Almanza. Ahí está el saque de Almanza, la zurda de este Club Voleibol Guaguas, con el 10-4, colocando... Río Duero Suárez, el ataque se le va ahora a Álvaro Rubio, 11-4, se sigue despegando en el marcador el conjunto Gran Canario. Hablando un poco del partido de vuelta de Eslovenia, Yadrián Escobar hizo 17 puntos, Borja Ruiz 13, Giovanni 9 y Jague 7. Es decir, Yadrián en la misma línea que contra Manacor, fue el principal anotador del equipo amarillo. Remate ahora de Río Duero Soria. De Adrián Olaya. No controló bien el bloqueo de Club Voleibol Guaguas y punto para el equipo soriano. Y precisamente Adrián Olaya Gómez es el que va al saque. 11-5 con Adrián Olaya. Ahí está el saque sobre Alejandro Fernández. Despega de la red la colocación de Pablo Renan. Giovanni atacando, da en la mano. Sigue jugando Río Duero Soria. Villalba al ataque. La mano de Almanza la va a elevar, no la pasa Paulo, pero el punto de Río Duero, 11-6. El bloqueo triple ahora de Guaguas no pudo con el atacante soriano, punto para Soria. Río Duero Soria, y sigue al saque el número 7, Olaya. Ahí lo vemos, el dorsal número 7. El Centro Insular de Deportes, llegando gente todavía. La recepción de nadie, se queda en la red, 12-6. ¿Vendrá Remigio hoy o habrá ido a Tenerife a ver el partido de baloncesto? Con lo enamorado que está él del Granca. Probablemente sea el mejor derbi de la historia del baloncesto canario. Tercero contra cuarto. Y al saque Borja Ruiz. Pero nosotros preferimos el vóley en Canarias D con Volcano Media Group. Realizando y produciendo, vamos al ataque ahora. Y Adrián en defensa, Paulo, el uno para uno lo gana Paulo. Bien visto Paulo y aprovechó que está en línea de ataque en red para hacer ese bloqueo ofensivo y punto para Club Voleibol Guagua. Y agota los tiempos muertos ahora Alberto Toribio, el técnico de Río Duero Soria. Luis Alberto Toribio Gutiérrez, que nos acaba de comentar que está esta temporada por primera vez en Río Duero Soria. Ahí tenemos en lo que es la imagen, Paulo de espalda, refrigerándose con un poquito de agua.
Con el 13-6, lo decíamos antes también, público, pero lo que ha cambiado con anteriores semanas es que hoy la gente viene más abrigada, hoy nota más el frío en la capital Gran Canaria. Hace fresquito y la gente todavía está sentada y no hay mucha animación. De vez en cuando aplauden en algún punto, pero no se ve esa tensión en la grada como en otros partidos. Lo que me gusta ver es la familia, hay mucho ambiente familiar. Ya no es una persona que viene a verlo, no, son 4 o 5 de la misma familia. Eso es. Y eso es muy bonito de ver, que se siga cogiendo en auge el vóley Gran Canario. Vamos a ver, lo intentaba ahora ahí esa finta Xavier Folguera, dejándosela ahora a Jimeno, llega ya Adrián Escobar, Paulo y Adrián, el bloqueo ahora espectacular de Villalba, de José Villalba Zamorano. El punto con el 13-7. Bloqueo doble de Río Duero Soria, leyó muy bien el ataque de Adrián Escobar. Le cerraron la puerta y punto para el equipo soriano. Sacando Igor Yuri Silva. Se le queda la red. 14-7. No coge ahora el partido continuidad, el primer set. No coge continuidad y sin embargo mucha diferencia ya en el marcador. 7 puntos. No es que se haya visto gran juego, grandes jugadas. Pero 7 puntos de diferencia. Complicadísimo que levante el equipo soriano ya este juego. Colocando Xavier Folguera, se la deja Jimeno, la mano de nadie ahora. 14-8. Tendrán que pelearlo mucho, 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 para intentar igualar ese marcador. 14-8 y va al saque el número 17, Xavier Folguera. El colocador de Río Duro Soria. Se lo piensa mientras se silencia el Centro Insular de Deportes. La recepción de Giovanni, Paulo, una mano para Moisés, el punto. Rápido ahora, 15-8. Giovanni sacó como pudo a esa recepción. Paulo la defendió como pudo también y llegó Moisés volando y con un toque mágico, punto para Guagua. Primer tiempo de Moisés y punto para el brasileño. El saque de Giovanni, la recepción de Olaya, va a llegar Villalba. Pasa, pasa, si pasa esa bola, Paulo colocando para Giovanni. La defensa se va ahora. Esa defensa de Xavier Folguera, aplaude el Centro Insular de Deportes. Punto para Guaguas, 16-8. Optó Paulo por colocar una pay sobre el cubano Giovanni Hernández y este pues dijo, aquí estoy yo. Ahí tenemos al público, perdona, José Luis, el público en el Centro Insular de Deportes, familiar el ambiente. Sacando a Giovanni. Ahí está el saque, se le marcha ahora. 16-9. Por poco, pero creo que fue fuera, efectivamente. Sí, parecía desde aquí que se marchaba esa pelota de Giovanni. Al saque el número 9, José Villalba Zamorano. El máximo anotador de este Río Duero Soria. El saque sobre Alejandro Fernández. El free le toca colocar a Xavier Folguera. Se la dejan a Jimeno. Llegaba Almanza en el bloqueo. Paulo Renal levanta la cabeza. Moisés César ahora sí. 17-9. Muy buen primer tiempo de Moisés César, nuestro capitán. Está claro que Paulo lo conoce muy bien, ha entrado muy fuerte, entró en carrera, arma el brazo y punto para Guagua. Al saque Moisés César. Que antes sorprendió con ese saque directo, 17-9, le toca colocar a Xavier Folguera, se la deja ahora fría, defensa de Moisés que no fue buena. 17-10, se molesta consigo mismo el brasileño. Muy buen K1 ahora del equipo Río Duero Soria. Punto para Soria. Y que nada más ver esa defensa ya Moisés dijo no, aquí algo no funciona. Y va al saque el número 13, Mario Augusto Dos Santos. Con el dorsal 13 lo tenemos, Mario Augusto Dos Santos Junior. 17-10, la recepción de Jorge Almanza. Ahora sí, Paulo coloca para Almanza con la zurda, da en el bloqueo, sigue jugando Guagua, Giovanni. Paulo levanta la cabeza, juega ahora con Yadrián, el punto, 18-10. Intentaron pararlo el equipo soriano con un bloqueo doble, pero Yadrián entró muy bien, con mucha convicción, muy fuerte, punto para Guagua. 18-10 en el marcador, color amarillo. 8 de diferencia. Y es precisamente Yadrián Escobar el que va al saque.
Se le va fuera. Falló el saque Giovanni y lo falló Yadrián. Ahora al saque el número 4, Álvaro Jimeno Rubio. Ahí está el saque, 18-11, la recepción de Giovanni. Va a llegar Alejandro Fernández, la pondrá para que Jorge Almansa al menos la pueda pasar con la zurda. Mira qué listo estuvo Almansa, 19-11. Solucionó nuestro amigo Almansa la recepción que hizo Giovanni. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Cristian. Al Club Voleibol Guaguas le está costando recibir bien. Es lo que interpreto yo de las jugadas que estamos viendo. Pablo está yendo muchas veces a 3 metros y medio, se queda el balón colgado encima de la red. Y eso trae consigo que los remates de Guaguas pues tampoco sean tan vistosos como lo vemos otras veces. Y ahora punto para Soria. Va al saque Olaya. 19-12. Hay cambio, entra con el 5 Lucas Lorente, se retira Xavier Folquera, cambio de al colocador buscando centímetros. Ahora el bueno de Alberto Toribio sacando, y lo tenemos a Adrián Olaya. 19-12, la recepción de Giovanni. Paulo colocando, listo ahora, 20-12. Muy listo está Paulo, está con confianza. Muy listo, le subió otra vez el balón, la recepción encima de la red, y él aprovechó que estaba en línea de ataque y en vez de colocar, lo que hizo fue empujar el balón con su mano izquierda y punto para Guaguas. Al saque, el internacional Borja Ruiz. El saque de Borja, colocando ahí, vemos a Lorente atacando a Olaya. Pablo Renán, se la van a dejar a la Giovanni, rompe el bloqueo, pero estaba en la ayuda el propio Lucas Lorente, que también está en el bloqueo. Villalba atacando. Llega Yadrián Escobar. Pablo Renán de espaldas. Yadrián, el punto. 21-12. Impresionante el remate ahora de opuesto zaguero de Yadrián Escobar. Sonríe, está alegre el jugador cubano. Habla con sus compañeros. Me alegro mucho por Yadrián porque parece que ha cogido la tónica del equipo. Y creo que tenemos Yadrián para rato. Sigue en el saque Borja Ruiz. Ahí está el saque del central del Guagua. La recepción de Villalba. Lorente se la deja de espalda para Jimeno. Punto. Muy buen remate ahora del número 4, Álvaro Jimeno. Punto para Río Duero Soria. Y bueno, va al saque su compañero, el número 6, Silva Nacimiento. Pues está maquillando, intentando maquillar Río Duero Soria ese primer set. Con el 21-13, no le quedan tiempos muertos a Río Duero. Paulo va a llegar, la coloca para Moisés, el punto. Dice Guaguas que dio en el bloqueo Mario Augusto Dos Santos, pero el punto es para Río Duero. El balón tengo claro que salió fuera. Moisés vio la jugada, no es una persona que suele protestar. Y en este caso lo que está diciendo que el bloqueo tocó el balón. El juez principal, Enrique Romero, del Colegio Balear, dice que no y punto para Soria. Ahí se la dejan ahí Adrián. Bloqueo ahora de Villalba, 21-15. Se repite jugadas anteriores. Bloqueo doble del equipo de Soria. Y Adrián intentó meter el balón, pero el bloqueo muy bien formado. Bloqueo doble, punto para Río Duero, Soria. Y sigue al saque Igor Yuri. Ahí está el saque sobre Jorge Almansa. Se le va fuera Giovanni. 21-16, como decíamos, maquillando poquito a poco. Sigo diciendo que la recepción de Guaguas no está fina. Están haciendo trabajar el doble a nuestro colocador, Paulo. Trabajando el doble, me imagino que pensará la mitad y no estará buscando las mejores soluciones. Y ahí estamos viendo que el ataque no está siendo lo efectivo que son en otras ocasiones los remates de los jugadores del Club Canarión. 21-16, primer tiempo muerto de Sergio Miguel Camarero. Para que no se le ponga raro el primer set, José Luis. Hombre, hay mucha diferencia, ya lo habíamos dicho en el 18-10. Y ahora 21-16. Vamos a ver lo que pasa ahora. A Guaguas le queda 4 puntos para cerrar este juego.
21-16. Sigue en el saque el número 6, Silva Nacimiento. Ahí lo tenemos. 5. Arriba Guaguas, ahí está el saque, la recepción de Alejandro Fernández. Coloca a Pablo, dejándosela para Moisés. Se le va fuera a Moisés ahora, 21-17. Sigue sacando Igor Silva. Guaguas tiene que echar mano de su K1, tiene un K1 importante y sin embargo en este juego no lo estamos viendo muy fino. Vamos a ver si recibimos bien. Oye, pues mira, no recibió bien, 21-18. ¿Lo va a parar Sergio Miguel Cámara otra vez, sí o no? Tenemos un problema en recepción, Cristian. Si no resolvemos ese problema, esto se va a complicar demasiado. Y mira, tiene que aparecer el Centro Insular de Deportes también. Un equipo viene abajo y el otro va subiendo poco a poco. Y esto trae consigo pocas caras de alegría en el equipo de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver lo que pasa ahora. Punto muy importante. La montaña rusa, que es un set, ¿eh? 21-13 creo que estaba. El saque ahora se le queda, lo celebra el Centro Insular de Deportes, que respira aliviado, 22-18. Que el fallo de saque de este jugador es muy importante para el Club Voleibol Guaguas, de la forma que estábamos recibiendo. Y vuelve a entrar Xavi Folguera. Y al saque el brasileño Pablo, nuestro colocador. Ahora sí el Centro Insular de Deportes, que se ha enganchado al partido con ese 4 arriba. Pablo, la recepción del líbero, colocando Folguera. Punto de Frías, K1 rápido. Precioso, precioso el remate del número 13, Dos Santos Junior. Y lo celebra con rabia Alejandro San Martín. Vamos a ver si nos metemos en el partido con una buena recepción y a ver si sacamos un punto con un K1 importante, a ver si es verdad. 22-19, 3 arriba Guaguas, que se lo ha puesto raro el primer set, se le va fuera. 23-19. Pues nada, la suerte de los campeones. Dos saques seguidos fallados del Río Duero Soria han dado mucho, mucho oxígeno al equipo de Las Palmas de Gran Canaria. Aplaude el Centro Insular de Deportes, qué bonito. Giovanni Hernández, ahí estamos. Ahí sí está la animación. Público, público, animación. Vamos. Giovanni al saque. La recepción de Manuel Salvador del Capi. Jimeno se la va a poner para nadie porque sigue jugando Guaguas. Pablo dejándosela y Adrián. El punto de Adrián, 24-19. Muy bien. Por un momento pensé que iba a ser primer tiempo con Moisés, pero prefirió darla atrás en posición 2 a Adrián Escobar y este remató muy bien. Punto para Guagua, sigue al saque Giovanni Hernández y el público parece ser que ahora sí que despierta. Y qué ahí bonito, qué bonito el ambiente con Giovanni, con el cubano. Ahí está Giovanni, quería cerrarlo por la vía rápida, Folguera fría, se le va a Río Duro Soria, dice el colegiado que no, 24-20. Tenemos ahí la repetición para salir de duda. Pues voy a tener que empezar a ir a una óptica. 24-20. Dentro por un cacho. El saque de Río Duero. Alejandro Fernández. Pablo en la red. Dejándosela a Jorge Almanza. El punto de Guagua. 25-20. Lo cierra el conjunto Gran Canario. Lo tenía encaminado José Luis, pero ha tenido que pelearlo finalmente. Montaña rusa, lo definiste tú muy bien antes, Cristian, montaña rusa. Un equipo con 8 puntos de diferencia y al final se cierra el juego en 5, pero se ha visto el Guaguas muy comprometido con lo que yo diría que es una recepción floja. Vamos a ver si subimos en recepción para que el K1 funcione y empezamos a ver voleibol del bueno. Pues venga, con el 25-20 nos vamos a Publi y estamos ya en Canarias Tech con el segundo set.
Regresamos a este Centro Insular de Deportes con el 25-20 en el primer set, el segundo que está a punto de comenzar. Es por preguntarnos, protocolario casi, José Luis, ¿esperas algún cambio? Alineación, bueno, Sergio Camarero había comentado que le serviría este partido para hacer cambios. En principio vemos al mismo equipo que salió en el primer juego, con lo que Sergio Miguel Camarero habrá visto otra cosa, porque sí que iba a anunciar o había anunciado cambios. También es verdad que si los cambios que ha anunciado con respecto al equipo inicial que sacó en Eslovenia, pues un cambio sería Moisés, que no salió de titular, y el otro sería Almanza. Ahí ya tiene dos, de seis jugadores dos, pues bueno, no está mal tampoco, es un 33%. Pero yo creo que algún jugador más veremos. Si le dio oportunidad a Ángel para jugar en Eslovenia, yo espero, estoy seguro, que también lo veremos jugar aquí en Las Palmas de Gran Canaria, frente al equipo soriano. Al saque se prepara ya ese dorsal 13, Mario Augusto dos Santos. Da el colegiado el ok, esperando que ponga ese saque en juego ya. Se le queda la red. 1-0 para Guaguas. Fallo de saque de Mario Augusto. Punto para Guaguas. Vamos a ver qué pasa en este segundo juego. Primer juego, 25-20 a favor del equipo de Las Palmas de Gran Canaria. Y al saque, el colocador Paulo. Ahí lo tenemos. La recepción le tocó a Río Duero, a Xavi Folguera, dejándosela fría. El punto, 1-1. Muy buen remate ahora del equipo soriano por medio de su número 6, Igor Iuri. Buen punto. No pudo cerrar el bloqueo de Guagua. Y al saque, el número 4, Álvaro Jimeno Rubio. Al saque lo tenemos a Jimeno. Vamos a ver la recepción de Guaguas ahora. Alejandro Fernández, Pablo Renán, dejándosela para Yadrián. El 2-1 para Guaguas. Gran remate de Yadrián en zona 4. Optó por rematar en línea y punto para el club canarión. Al saque, Giovanni Hernández. 2-1. Sigo viendo mucha dificultad en la recepción del equipo amarillo, Cristian. Vamos a ver si los jugadores corrigen eso. Me imagino que ellos lo tendrán súper claro. Sergio Miguel Camarero también. A ver si damos un punto, un avance ahí. Y ahora fallo de saque de Giovanni Hernández. Va al saque el número 7 del equipo soriano, Adrián Olaya Gómez. 2-2. No está encontrando continuidad ahora este segundo set, este inicio de segundo set. La recepción de Giovanni, Paulo la coloca como puede, ahora indecisión para pasar esa bola. Juega Xavi Folguera, se la dejan atrás, el punto ahora de Adrián Olaya. 2-3. Está claro que el saque del equipo soriano tiene que ser muy bueno, muy fuerte, porque los jugadores de Guaguas, tanto Giovanni como Alejandro, como Almanza, no sacan la recepción perfecta, lo que necesita el equipo. Vamos a ver. Alejandro ahora. Fernández, ahora sí, Pablo, dejándosela para Moisés. 3-3. K1 impresionante ahora. Muy buena defensa de Alejandro. Colocación a primer tiempo nuestro capitán Moisés y punto para Guaguas. Y es Moisés quien va al saque. Pues 3-3, ahora el 1-1 para cada equipo. No recuerdo que el primer juego fuera tan empatado al principio, Cristian. Qué bonito, ahora Folguera, la manda fuera Jimeno. No, empezó, creo que fue un 5-6-1, más o menos. Qué pena, porque el número 4 del equipo soriano, Álvaro, se vio solo en la red. Y sin embargo, no pudo aprovechar el remate, por lo menos para meter el balón en cancha. Se le fue fuera una cuarta y punto para Guagua. Sigue al saque Moisés. El saque sobre San Martín, Xavi Folguera la deja atrás para Jimeno. Se marcha fuera el bloqueo, 4-4.
Bloqueo formado ahora por Almanza y por Borja. Tocan el balón, sale fuera y punto para Soria. Va al saque el Igor número 6, Igor Yuri Silva. Ahí lo tenemos. Con el 4-4. Ahí lo tenemos, el saque de Igor Silva, 4-4, se le marcha por mucho. Alguno diría a Pamplona. Por lo menos. Mi madre. En fin, seguimos. Yadrián Escobar al saque, ahí está con sus ritos, su ceremonia. Ahí lo tenemos, parece que despierta otra vez el público en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Con el Hace 5-4. Falta el calor del público, Cristian. Ahí está y Adrián, es bueno, Xavi Folguera. Intenta ataque Jimeno, lo empata. Río Duero Soria. El bloqueo individual de Almanza no pudo hacer nada con el remate en diagonal del atacante del equipo soriano. Al saque el número 17, Xavier Folguera. 5-5. Al saque el colocador de este Río Duero Soria. La recepción de Almanza, Paulo dejándosela para ahí. Adrián, la intenta San Martín, pero el punto para Guagua, 5-6, 6-5. Desde el momento que la recepción es más o menos buena, el ataque de Guagua es muy importante, muy importante. Recordemos que están arbitrando el partido los hermanos Romero Martínez, Enrique, el principal del Colegio Balear, y Ángel, su auxiliar, su segundo, del Colegio Murciano. Pues dentro directo para Almanza. 7-5. Quizás cuando juegan Yadrián y Giovanni pierde recepción porque no está Javi y Almanza. Y ahí quizás es por donde va. Bueno, lo que está claro que Sergio dijo que iba a hacer cambios y los está haciendo. Hague, me imagino que habrá venido de Eslovenia tan fuerte como estaba. Y no sé si le estarán dando un poco de descanso o más que descanso él, puntos a los demás, juego a los demás. 8-5, sigue Almanza intratable en el servicio. Y pide tiempo muerto el Alberto Toribio. Luis Alberto Toribio Gutiérrez, ahí lo tenemos. El primero que llega con 8-5, con ese 3 a favor de Guaguas. Y hablando Sergio Miguel Camarero con Yadrián, nos fijábamos en ese tiempo muerto de Alberto Toribio. Hablando con todo su equipo, intentando levantar este segundo set para no marcharse ya con el 2-0. Comentarios de Soria, Cristian. Soria, para que tengas una idea, es una ciudad que tiene aproximadamente 40.000 habitantes y lo que es la provincia tiene aproximadamente 89.000 habitantes. Te gusta mucho a ti Soria, ¿no? Bueno, Soria, paso por Soria cuando voy de Madrid a Navarra, pues sabes que hay que coger Guadalajara, Soria, un poquito de La Rioja mucho, y ya te mucho metes, frío en Soria. Y ya te metes en la comunidad foral de Navarra. Y sí, frío en Soria. Mucho frío. Soria. Al saque, Jorge Almanza. Ahí está Almanza, el saque de Villalba, la recepción, Xavi Folguera se deja fría. 8-6. Muy buen primer tiempo tiene este jugador, el número 13, Dos Santos. Ya lo hemos visto en varias ocasiones en este partido. Mete la muñeca muy bien. Y ahora en concreto metido diagonal a línea de 3 metros. Muy buen punto para Río Duero Soria. Al saque el número 9, su compañero José Villalba Zamorano. Ahí está la recepción. Paulo colocando para Borja el blockout. 9-6. No pudo el bloqueo ahora de lectura del número 13, Fría, con el ataque de nuestro internacional Borja Ruiz. Y aunque tocó el balón se le fue fuera. Punto para el club voleibol Guagua. Y precisamente Borja Ruiz quien va al saque. Ahí está el saque. Xavi Folguera colocando. Se la deja ahora. Alto, alto a Jimeno. El punto. Saltó un pelín antes Giovanni. Bloqueo individual de Giovanni. No pudo con el buen remate del jugador soriano. Punto para Soria. 9-7 en el marcador. Parece que las distancias con respecto al primer juego se han acortado. Y ahí tenemos al jugador soriano al saque. La recepción de Jorge Almanza. Paulo levanta la cabeza para Giovanni. Ahora sí la enganchó Giovanni con el 17.
Acción, reacción. Si antes no pudo Giovanni con el número 4, ahora es el número 4 el que no puede en bloqueo individual con Giovanni Hernández. Punto para Guaguas, va al saque Paulo, el colocador canarión. Ahí lo tenemos. Canarión brasileño ya. Canarión de equipo, brasileño de nacimiento, está claro. Paulo, flotante San Martín, Folguera, una mano, qué bonita para Jimeno. Punto. 10-8. Está tirando ahora mucho el colocador soriano de su compañero del número 4, colocando hacia atrás en zona 2. Y este le está llevando el ritmo, sacando muy buenos remates. Punto para Soria y va curiosamente él también al saque. Ahí está el saque, la recepción de Giovanni, ahora sí es muy buena. Paulo, Moisés, pues mira, casi no está nosotros, 11-8. Lo que no sé si la bloqueó con la cabeza, muy buen K1 ahora, buena recepción y no me canso de decirlo, cada vez que Guaguas recibe bien, tiene muchas posibilidades con el gran colocador que tiene Paulo de hacer una buena jugada en ataque, en este caso optó por primer tiempo con Moisés y punto para Guaguas, al saque Giovanni Hernández. El saque de Giovanni, 11-8. Se le va por mucho, 11-9. No bajó esa pelota nunca. Muy duro el saque, pero se le fue muchos metros detrás de la línea de 9 metros. Al saque el número 7, Olaya. Vamos a ver qué hace Olaya ahora. Pita el colegiado al saque Olaya, como decía José Luis. 11-9. La recepción de Giovanni, Paulo coloca, qué bonita para ahí Adrián, para abajo y Adrián, 12-9. Remate en diagonal larga a zona 2 del equipo contrario de Adrián Escobar. Mete el balón en la zona de 3 metros, punto para el club voleibol Guaguas y va al saque Moisés César. Otro brasileño. Y el público mucho más animado que en el primer juego. Xavi Folguera colocando, se la va a dejar a Villalba, al punto, 12-10. Pues el mismo número 9 que había recibido el balón con el gesto técnico de dedos es el que remata por zona 4 consiguiendo un punto para su equipo. 12-10 en el marcador y va al saque el número 6, Silva Nascimento. El saque 12-10, la recepción de Giovanni, Paulo coloca, se la deja el propio Giovanni, dentro, 13-10. Ahora se ha dado un buen homenaje Giovanni, la recepción fue más o menos buena. Paulo optó por colocarle el alzaguero un pay y punto para el equipo amarillo. Va al saque su compatriota Yadrián Escobar, ahí lo tenemos. 13-10. Ahí está el saque de Adrián. Xavi Folquera va a colocar para Río Duero Soria. Villalba da en el bloqueo. Sigue jugando Alejandro Fernández. Pablo Renán levanta la cabeza. Borja Ruiz a una mano. El bloqueo intentó Frías. 14-10. Optó ahora Pablo por un remate rápido. Acción en primer tiempo con Borja Ruiz. Este no le defraudó. Punto para Club Voleibol Guaguas. 14-10 en el marcador. Y sigue Adrián Escobar al saque. Y sobre todo lo que sigue es el ánimo, el calor del público en este Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Se le va a ir fuera la recepción, no, de campo a campo, de cancha a cancha. Paulo dejándosela para Jorge Almanza en el bloqueo, ahora sí. Xavi Folguera colocando para Villalba, punto, 14-11. Muy buena jugada ahora de Soria, el equipo soriano muy alegre, muy contentos, animándose entre ellos. Y va al saque el número 17, Xavier Folguera. Colocador del equipo soriano. El colocador, exactamente. Con ese 14-11. El saque de Xavier Folguera que se dilata un poquito más. La recepción de Giovanni, Paulo. Coloca, ahí vemos para Borja Ruiz, la manda por mucho fuera Borja, 14-12. Fallo ahora del equipo canarión, aunque Giovanni hizo una recepción muy aceptable. Paulo optó por primer tiempo con Borja y Borja en su remate echó el balón fuera de la zona de juego. Punto para el equipo soriano.
Sigue al saque Folguera. El saque sobre Josvani, coloca a Paulo, levanta para Borja Ruiz con la finta, no pasa esa pelota, 14-13. Lo va a parar Sergio Miguel Camarero, parece. Hemos subido ahora en recepción. Giovanni al menos las está dando, bajo mi punto de vista, bastante bien. Pero el ataque en estas dos jugadas con Borja Ruiz hemos fallado. Punto para el equipo soriano y sigue el saque Folguera. 14-13, buscando ese saque flotante. Borja Ruiz, Paulo, se la dejan ahí a Adrián ahora. Lo rompe y Adrián, 15-13. El bloqueo doble del equipo soriano tocó un poco el balón, pero el líbero, el jugador número 10, San Martín, no pudo defender el balón y punto para Club Voleibol Guagua. Al saque, Jorge Almanza. Ahí está Almanza, la recepción le tocó a Adriano Laya. Folguera juega con Jimeno. Defensa de Yadrián, Alejandro Fernández, se la va a volver a jugar Yadrián ahora. Oh. Se equivoca y se enfada Yadrián. Se enfada Yadrián, recibió ese balón, pidió ese balón. Intentó hacer una finta suave en vez de un gran remate. Y al final el balón se quedó medio camino. Tocó la red y se enfadó. Punto para el equipo soriano. Muchísimo Yadrián. Muchísimo. Que le dio a Borja Ruiz y todo con ese balonazo. Al saque Villalba. La recepción de Alejandro Fernández. Paulo juega ahora con Josvani. La mano ahora muy buena de Villalba. Se la jugará Olaya. Llega Josvani. Nada, 15-15. Buena jugada del equipo soriano. Buena defensa, buen remate. 15-15 en el marcador. Nada que ver con el 18-10 del primer juego. Y pide tiempo muerto el entrenador Sergio Miguel Camarero. Fran Carballo intentando animar a Paulo, a Borja. Vamos, arriba de ellos, eso es lo que hace falta ahora. Ánimo, tranquilidad, paciencia. Pues 15-15, todo igual. Está diferente este segundo set al menos. Y vamos a ver lo que pasa. Ahí está hablando Sergio Miguel Camarero. Con el 15-15 hablando con sus chicos. ...15-15... Veremos la cara después del tiempo muerto que pedía Sergio Miguel Camarero. Al saque José Villalba. Se le va fuera. Se le va fuera el balón al jugador soriano. Punto para Club Voleibol Guagua. Va al saque Borja Ruiz. Y aplaude el Centro Insular de Deportes, que se tiene que meter otra vez en el segundo set. Se le va fuera, 16-16, así complicado. No está el juego, José Luis, como continuo, bonito de ver. No está un poco espeso todavía. Está espeso total, total. Pero bueno, te lo estamos contando. En Canarias T, realizando y produciendo Volcano Media Group. 16-16, vamos a ver Giovanni lo que hace, cómo lo hizo Giovanni. 17-16, levanta al público de sus asientos. Buena jugada de Giovanni ahora, sacaron el balón como pudieron. Quedó ahí en tierra de nadie en la zona central de zaguero. Remató, confió en él mismo y punto para Club Voleibol Guagua. 17-16 en el marcador. Xavi Folguera, se la van a dejar atrás, la manda fuera ahora, por mucho José Villalba, 17-16, no, le sumamos ese punto, 18-16. Fallo importante ahora del club soriano a favor del club canarión, 18-16 en el marcador. Ahí vemos ahora a Fran Carballo hablando con nuestro capitán Moisés César, mientras Sergio Miguel Camarero lo hace con Jorge Almanza.
Ahora vemos calentando precisamente los jugadores que nombrábamos antes, tanto a Ángel como a Hague. También lo hace César y lo hace Gustavo. A ver si tenemos la oportunidad de ver a todos ellos jugando en algún momento del partido. De momento Sergio Miguel Camarero mantiene el mismo equipo. No ha hecho cambio táctico. Exacto. Tampoco. No ha sacado a Ángel para ganar centímetros en bloqueo metiendo en el banquillo a Paulo. Y las cosas están como en el primer juego, los mismos jugadores. Al saque, Paulo. Sergio, que es mucho eso de lo que funciona no se toca. Xavi Folguera coloca una mano para Igor Silva. Bloqueo de Moisés, 19-16. La defensa de dedos del jugador soriano no fue muy buena. La colocación tampoco lo fue. Lo cierto es que el bloqueo doble formado por Moisés César y Giovanni Hernández tuvieron beneficio, tuvieron resultado. Punto para Guaguas y sigue al saque el colocador. Paulo con el 19-16, Folguera coloca, se la deja Olaya, la defensa de Jorge Almanza, el colocador de Guaguas para Giovanni Hernández. El bloqueo que se marcha, 20-16. Proyectil de Giovanni, remató con más fuerza que nunca si cabe. Bloqueo doble del equipo soriano que tocó el balón, balón fuera, blockout, punto para el equipo canarión. 20-16 en el marcador y va al saque Paulo, sigue en el saque Paulo. Ahí está, 20-16, 4 arriba para Guaguas. Le toca atacar a Jimeno, llega el bloqueo que se va, 20-17. Jimeno cada vez que entra por esta zona 2, casi te diría que hace punto siempre. En alguna ocasión se le ha ido el balón o lo ha cogido el bloqueo, pero en la mayoría de las ocasiones punto para el club soriano. 20-17. El saque ahora sí de Alejandro Fernández, la recepción. Paulo, se la van a dejar a Giovanni, se le va. 20-18. Qué pena, porque voló, que parecía un águila volando. Qué pena el remate ahora de Giovanni Hernández. Se le ha ido una cuarta de su remate en línea. Irá al servicio ahora. O mejor Álvaro dicho, Jimeno. Continuará, sigue. Álvaro Jimeno. 20-18. Recorta diferencia el conjunto visitante. Recepción de Alejandro Fernández. Juega Paulo para Giovanni. Cambia la batida. Dan el bloqueo. Sigue jugando Xavi Folguera para Adrián Olaya. El bloqueo ahora. Precioso. Y lo celebra, qué bonito la celebración del Guaguas ahora. Y Adrián Moisés, se miran los dos. En pocas ocasiones hemos visto este partido, el bloqueo triple de Guaguas. En esta ocasión, y en pocas, no casi de la temporada. Vimos, sí, no solo lo hemos visto, sino que ha sido punto efectivo para el club de Las Palmas de Gran Canaria. Va el saque Giovanni Hernández, ahí lo tenemos. El saque de Giovanni, se le cae a la red. Mal momento ahora. Impresionante la fuerza con la que saca este jugador, pero también es verdad que muchos fallos de saque son los que tiene. ...21-19, saca Olaya para seguir recortando diferencia para este Río Duro Soria. Pues mira, 21-20. Se vuelve a colocar cerquita Río Duro Soria. Pues sí, tan cerca que están a un punto. Punto de empate. Saque de empate ahora. Saque de Adrián Olaya, ahí lo tenemos. Alejandro Fernández, Paulo coloca, se la van a dejar ahí Adrián. El punto para Río Duero Soria, tocó la varilla, 22-20 ponía el Centro Insular de Deporte, pero es 21-21. Ahí vemos la repetición. El árbitro principal habla con Moisés César. Sí, la tocó levemente, la rozó. Colegio Balear, le cogía la varilla al lado, a menos de medio metro que oyó. Enrique Romero Martínez, que hasta ahora a ninguno de los dos árbitros se le ha notado nada extraordinario. Muy buenas noticias, para mí lo están haciendo muy bien. 21-21. Manda a sacar ahora y sigue en el saque Olaya.
con el empate en el marcador. La recepción de Alejandro Fernández, coloca a Paulo, mira, y Adrián Escobar en el bloqueo, sigue jugando nadie, se marcha afuera, 21-22. Almanza la siguió con la vista y en este caso no se equivocó, vio que el balón salía afuera y la dejó marchar. Y ahora cambio en el equipo, sale Moisés César al banquillo y entra César Martín probablemente al saque. Ahí lo tenemos, el colocador zurdo del Club Voleibol Guagua, César Martín. Al saque. Un cambio que ya nos tiene acostumbrados a él. El bueno de Sergio Miguel Camarero. Aplaude el CIT. Aplaude el Centro Insular de Deporte. Ahí está el saque. Bueno, Xavi Folguera la va a dejar atrás para que la pase el líbero San Martín. Paulo juega con Yadrián, 23-21. Punto muy importante para Guaguas, pero sin embargo, la defensa que hizo Giovanni de toque de dedos no dio opción a Paulo de colocar una acción corta. Hizo lo que hizo y le salió bien. Punto para Guaguas. Sigue en el saque César Martín. Y el público que aplaude. Bueno, el saque una vez más, Folguera va a colocar, ¿para quién? Para Jimeno, la mandó Jimeno adentro, 23-22. Y Jimeno que sigue haciendo punto cada vez que entra por zona 2. Deshace el cambio Sergio Miguel Camarero. Moisés al banquillo y entra Alejandro Fernández como líbero. Ahí está el saque para Río Duero Soria. La recepción de Almanza, 23-22. Paulo juega con Yadrián. La mano de Folguera, Borja. Paulo con Yadrián una vez más. El bloqueo y 23-23. Se mete en el segundo set. En el iguale, 23-23. Vaya cómo se ha puesto el partido. Optó Paulo ahora por un doble, una doble colocación a Yadrián Escobar. Y no pudo ser. Punto para el equipo soriano. Va al saque el número 6, Igor. Y es Sergio Miguel Camarero en esta ocasión el que pide el tiempo muerto. Ahí lo tenemos. Pues momento importante del partido, que puede ser o el 2-0 o casi el 1-1. Me da la sensación que al final Sergio Miguel Camarero terminará haciendo algún cambio entre jugadores. Y no precisamente por rotar a todo el mundo, sino por intentar solucionar lo que estamos viendo en cancha. Por darle otra cara, ¿no? Exactamente. Vamos a ver por lo que opta ahora mismo el técnico. ...23-23... Lo cierto es que ha estado en todo el segundo set Río Duero. Va al saque Silva Nacimiento. Ahí lo tenemos. Ahí está ese saque. Pues mira, vaya momento para fallar. 24-23. Pues lo mismo que pasó en el primer juego, Cristian. No sé si te acordarás. Cuando peor estaba la cosa, el saque del equipo soriano fallándolo ayudó al equipo canarión. Ahora va al saque. Ha hecho un cambio buscando centímetros en la red. Va al saque y Adrián y ha entrado en cancha Ángel. Ahí está Adrián Escobar con su rutina. Y Adrián, pues mira, errores, 24-24. Vaya momento ahora los dos equipos para fallar. Pues sí. Y va al saque por parte del equipo Río Duero. Xavier Folguera. El colocador. Vamos a ver si se arriesga o no. El saque sobre Josvani. Paulo juega con Borja Ruiz. Dan el bloqueo. Sigue jugando Guagua. Paulo colocando para Borja. Dan el bloqueo. Jorge Almanza. Y se la juega ahora. Vaya pase de Almanza. El turno para Xavi Folguera, el punto sigue en juego en el Centro Insular de Deportes. Paulo juega con Yadrián ahora, el bloqueo alto, alto, alto. Jimeno, Folguera, jugando con Jimeno, la mano ahora de Paulo Renán. Yadrián
se la juega el Monza, se marcha fuera el bloqueo, punto para Guaguas. Vaya puntazo hemos vivido en el Cid, se pone en pie el público, 25-24. No se lo van a creer, pero ha sido un punto de 25 segundos, Cristian, 25 segundos. Casi nada. Vaya, vaya, vaya. 25-24 en el marcador, a ver si lo cierra Guaguas con el saque de Jorge Almanza, la zurda de oro. Necesitamos un buen bloqueo. Ahí le toca a Xavi Folguera, juega ahora, pues mira, el punto rápido de Frías. Igual otra vez en el marcador, 25 iguales. Y va al saque el número 9, José Villalba Zamorano. Ahí está sobre Alejandro Fernández, coloca a Paulo jugando con Yadrián, la defensa de Villalba, llega San Martín, esa bola rápida, pues está Yadrián, toca la red ahora. Río Duero Soria, punto para Guaguas. Recuerden el hashtag, ¿cómo está el partido? ¿Cómo está el segundo set? Para interactuar con nosotros, Almadilla, ahora en Canarias D, en Twitter. En mi tiempo se le decía a esto, Cristian, que la red se le quedó debajo del brazo. Se llevó la red bajo el brazo. Bueno, ahí estamos, 26-25. Va a sacar Borja Ruiz. Ahí está el saque, Folguera, se la juega Jimeno. Blockout ahora, 26-26, sigue el segundo set. A ver si va a ser como el de Manacor, que quedamos 35-37. Ya era lo que faltaba. Vamos a ver, 26-26 en el marcador. Guaguas al final... Parece ser que está hecho este tipo de juego. A ver si es verdad. Ahí está el saque. Directo de Fría. 27-26. Cuidado, cuidado, que ahora ya no hay margen para el error. Seguirá sacando el número 13, Dos Santos. Y ahora tiene que haber un K1 perfecto. Si queremos igualar la contienda... este juego y no perderlo en favor del equipo soriano. Ahí estamos. Ahí está el saque. Se le queda la red. 27-27. Aplaude el centro insular. Y esto, sigue el esto segundo set. Es voleibol, Cristian. Es voleibol. Deporte, deporte. Vamos a ver quién va al saque ahora. Paulo hará un saque táctico como casi siempre. Vamos a ver a dónde dirige el balón. Y sale Hague en cancha. Giovanni Hernández al banquillo. Y Guillermo Hague en cancha. Público se ha metido de lleno en el juego. Mucho ambiente en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Palmas va, palmas vienen. Saca Paulo. Ahí está el saque de Paulo. Xavi Folguera se la juega a Jimeno. El bloqueo dentro de Guaguas. Dentro de Guaguas protesta Río Duero Soria. Río Duero Soria 28-27. Por toque de red, pero creo sinceramente que el que toca el balón en la bajada. Exactamente, es el balón ahí el que toca vemos en la bajada. La repetición, la vamos a ver. Sí, eso es. Fue el balón. 28-27. Está claro que los jugadores sorianos ven el movimiento de la red, pero no es por el brazo de ningún jugador. ¿Y cómo tiembla el Cid? Balón. Ahí estamos. 28-27. Paulo sacando. Villalba, Xavi Folguera se la juegan ahora con el central, con Igor. 28-28. Increíble cómo está esto, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir en aquel 18-10 del primer juego, Cristian? Totalmente. Al saque el número 4, Álvaro Jimeno. Ahí está el saque sobre Hague. Paulo pasa y la va a pasar Hague ahora. La defensa espectacular, San Martín. Folguera coloca atrás para Jimeno. ¡El bloqueo de Guagua! ¡Vaya bloqueo de Moisés! Sergio Miguel Camarero lo celebra con el 29-28. Impresionante la primera jugada que no se suele dar.
cómo ante una mala recepción de Hague salió pitando el colocador al otro lado de la cancha, sacó el balón como pudo y al final resolvió Guagua. Muy buen punto, punto que hacen muchos aficionados a voleibol. ¡Viva el vóley en Canarias T! Guillermo Hague, Xavi Folguera, coloca ahora el punto ahora para Igor Silva. 29-29. Y seguimos, 29-29 y seguimos. Ahí tenemos ahora en defensa el equipo canarión, a Guillermo Hague, Jorge Almanza y Alejandro Fernández. Y al saque Adrián Olaya, que lo hace muy bien, por cierto. El saque, pues mira, 30-29. Lo que hemos comentado en muchas ocasiones, basta que hagamos un comentario de saque, sea para un equipo o para otro, que al final salga contrario a lo que decimos. ...30-29 en el marcador. Y Moisés César, el protagonista del último bloqueo. Cristian, hace falta un bloqueo ganador. Si no hacemos un bloqueo ganador, esto no se cierra. 30-30. Y ahora más que un bloqueo ganador, lo que hace falta es un K1. Si Guaguas quiere seguir mandando en el marcador, de momento empate a 30 puntos. Ahí está el saque, ahora sí, sobre Hague. Paulo juega con Jorge Almanza, la defensa de Igor, Yuri, Folguera, juega con Villalba, dan el bloqueo, punto. 31-30 para Río Duro Soria. Y al saque, Igor Silva. Igor Silva, sí señor, número 6, Igor Silva. Silva, el centro insular de Deportes, 30-31. Ahí está el saque, pisó la línea al sacar, 31-31. Se vio bastante. Gracias a Volcano Medigarú, realizando y produciendo. Pues vaya suerte que ha tenido ahora el equipo de Las Palmas de Gran Canaria. Al saque de Adrián Escobar, ahí lo tenemos. Y Adrián es bueno, Olaya la recepción, 31-31, Folguera, se la va a jugar Villalba, el bloqueo triple, lo pasa con qué calidad ahora, 32-31. Increíble, qué buen remate de este jugador, muy bueno. ...31-32 en el marcador, mandan él el club soriano. Paulo hablando con Borja, ahora se une Hague y vamos a ver lo que pasa. Está la afición en el Centro Insular de Deportes. Ahí tenemos al equipo canarión esperando el balón en recepción. Pita el sit, pita la roca. Hague, va a llegar Paulo colocando para ahí Adrián Escobar, se marcha fuera el bloqueo. Punto para Guaguas, 32-32. Pues el equipo soriano lo celebraba como punto. Y se fue fuera, lo vamos a ver ahora la repetición, por bastante. Por bastante. Por bastante. Y al saque Jorge Almanza. Ahí está Almanza, es bueno, Folguera, se la dejan ahora, el uno para uno, llega Borja, va a llegar Jorge Almanza, y la va a pasar ya Adrián, juega Río Duero, Xavi Folguera, ahí está ahora con nadie, con Villalba, que se va, punto para Guagua, 32-33, punto de set.
Ahí está el saque de Almansa. Despega Folguera ahora para colocar. Se la va a jugar Jimeno. Defensa de Yadrián. La va a tener Guaguas. Alejandro Fernández. Yadrián Escobar. Dale el bloqueo. Sigue jugando Folguera colocando. Jimeno atacando. Llega Yadrián Escobar. Oportunidad de nuevo en el contragolpe. Guillermo Jague. San Martín en defensa. Folguera coloca. Jimeno va a atacar. Dan el bloqueo. Sigue jugando a Guaguas. Aprieta al centro insular de deporte. Yadrián en la red. 33-33. 33-33, qué pasada. Que se termine esto ya. La edad de Cristo para los dos equipos, 33-33. Ahí lo tenemos. Y al saque el número 9, José Villalba Zamorano. Ahí está el saque, recepción de Jague, perfecta. Paulo juega con Borja Ruiz, el punto. De Guaguas, 34-33. El árbitro principal se lo pensó, se apoyó en los auxiliares y dio el punto al Club Voleibol Guaguas. Enrique Romero Martínez, del Colegio Balear. Xavi Folguera coloca ahora para Frías, punto. 34-34, madre mía. Necesitamos un bloqueo que nos dé el resultado que queremos, Cristian. No hay forma de bloquear de una forma continua a los jugadores sorianos. Recuerden el hashtag para interactuar con nosotros, Almadilla, ahora en Canarias T, para leer los comentarios en directo. Ahí está el saque, la recepción de Almansa. Paulo va a jugar con Yadrián. Dan el bloqueo, punto para Guaguas. Muy buen punto, buena jugada en este remate de Yadrián Escobar. Va al saque el colocador brasileño Paulo. 35-34. Aprieta el sit. Paulo juega ahí. Folguera coloca para arriba. Llega Alejandro Fernández. Lo intentó. Igor Yuri sigue jugando. Jimeno el bloqueo. Se va a marchar. 35-35. Qué pena, señores. Qué pena. Ahora hubo bloqueo. Bloqueo doble de nuestro capitán Moisés y de nuestro gran amigo Jague. Pero fue bloqueado a favor del equipo soriano. Punto para Río Duero Soria. Madre mía, ¿cómo está? El saque de Jimeno, Alejandro Fernández, perfecta la recepción. Paulo jugando con Yadrián, el punto. 36-35. Una gran bomba. Y nos saque. Dieron las 10 y las 11. Y las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y aquí cantamos voleibol hasta el amanecer. 36-35. Guillermo Jague. Vamos a ver, Jague. El brasileño. Ahí está Jague. La recepción de Olaya. San Martín. Se la va a jugar el propio Olaya. El bloqueo. Dan las manos. Va a tener la oportunidad. Guaguas. Paulo la va a cerrar. Lo va a cerrar. Y Adrián. La mano de San Martín. Lo cierra Guaguas. 37-35. Se pone el pie el centro insular de deporte. Ahí lo tenemos a la afición amarilla, la afición del Guaguas, 37-35. Peleó, luchó, apoyó a su equipo. Y el segundo set se queda en el centro insular de deporte. Vaya espectáculo, José Luis, nos han dado los dos equipos. Qué pasada ahora, qué pasada. Esto es voleibol y este es el voleibol que gusta. El público de pie aplaudiendo a los dos equipos porque los dos equipos han merecido ganar este juego. Tanto el equipo canarión como el equipo soriano. Mamma mía, vamos a descansar, vamos a ponerlo todo en orden, vamos a curarnos un poquito la voz, que empieza el tercer set. Y como sea la mitad emocionante que este, hoy nos dan las dos. Hay que beber un poquito de agua, Cristian. Walking away from you. That's what I'm gonna do.
same old shoes with a new attitude. Why would I sing the blues for you? Nos hayamos equivocado. Es que el segundo set para el que se acaba de conectar quedó 37-35. Y la imagen es el banquillo del Guaguas todos sentados de ese sexteto, José Luis. Claro, no, está claro. Tienen que dosificar las fuerzas, la energía. Date cuenta que vienen de un partido internacional, un eliminatorio internacional. Vienen de un viaje de Eslovenia. Y aunque es gente que está preparada físicamente muy bien, pues no te quepa la menor duda que tanto viaje se le queda en el cuerpo. Pues vamos a vivir el segundo set. Vaya segundo nos han dado, vamos a vivir el tercero. Sí, el segundo no lo quiero vivir más. Porque ahora nos quedamos ya en el tercero. Vamos a ver por qué equipo opta Sergio Miguel Camarero, que por lo que veo deja a Giovanni Hernández en banquillo. Y sale Hage a cancha. Sale Hage de titular en este tercer juego. ...25-20, 37-35... Madre mía. No hay cambio. Bueno, con respecto a lo que empezó, sí, porque está Hage y Almansa buscando, como decíamos antes, quizás José Luis, esa recepción mejor. Pues sí, la recepción es fundamental. Y aunque Giovanni en el segundo juego yo creo que subió bastantes enteros y lo estaba haciendo bastante bien, pues al final Sergio Miguel Camarero ha optado por darle descanso y sacar al brasileño Hage. Ahí lo tenemos. Ahí está el saque de este primer set. Punto el primero para Guaguas. Buen saque de Paulo. No lo supo recibir bien el equipo soriano. Punto para el equipo canarión. 1-0 en el marcador. Al saque Paulo. El partido empezó a las 18:30 Canarias y son las 19:43. Moisés la manda afuera. 1-1 el penalti. Qué pena. Qué pena. Le quedó encima de la red a Moisés y le quiso dar con tanta fuerza que al final el balón se le fue un poquitín, pero lo suficiente para subir el punto al casillero soriano. Esa quizás sea también la sobreexcitación de ese segundo set, ¿no, José Luis? Pues tú sí, que has estado ahí abajo. Pues sí, seguro que es eso. El saque pasa, Moisés la mano, Paulo colocando ahí para Jorge Almansa, punto. Muy buen remate ahora de Almansa en zona 2, optó por un remate en línea y punto para Club Voleibol Guagua. Y precisamente es él el que va al saque, Jorge Almansa. Ahí está la zurda de este Club Voleibol Guagua con el 2-1, coloca ahí para Olaya, el bloqueo que se marcha, 2-2. Bloqueo doble de Moisés y Adrián, blockout, balón fuera, punto para el equipo soriano y va al saque el número 4, Álvaro Jimeno Rubio. Que por cierto está haciendo muchísimos puntos para su equipo en la zona de remate, zona 2.
Ahí le toca sacar a nadie porque se queda en la red. Falla el saque ahora. Cada vez que habla, José Luis sube el pan. Alguno diría la electricidad. En tu caso sí. Más no, por favor, José Luis. Más no. Más no. 3-2. Al saque Moisés. Colocando para Olaya. Moisés llega y la pasa al Mansa. Ahí lo tenemos, a Xavier Folguera, juega Jimeno, el bloqueo de Borja, cómo la coge arriba. Cómo se echa arriba Hague, qué alegría Hague, punto de muy buena defensa, de lucha continua, valientes y luchadores, los jugadores del Club Voleibol Guaguas, punto para Guaguas y al saque César Moisés, Moisés César, ahí lo tenemos. Por cierto, para los seguidores de Canarias T, que vamos a tener más rondas del Rocasa, que ganó el Skara en Suecia por 25-27, así que pasa una ronda más. Jorge Almanza la manda fuera ahora la defensa, 4-3. Enhorabuena al balonmano canarión. Esta semana leía en prensa que mis antiguos compañeros del Cantera se reunieron en una cena, como hacen todos los años. Enhorabuena a toda la afición del balonmano de Gran Canaria. Un abrazo fuerte para todos. 25-27 ganó en tierra sueca el Rocasa, así que podrá seguir otra rondita más de esa EHF 5-3 aquí. Fallo de saque ahora del equipo soriano, Olaya el número 7, Adrián Olaya Gómez y ahora el saque de Adrián Escobar. Hace falta al Guaguas que el equipo se vea animado por la afición. Ahora tímidos aplausos, vamos a ver si va subiendo el calor de la afición. Ahí está, llega Villalba, la va a pasar Jimeno, la manda fuera. Jimeno es que no se corta nada, ¿eh? Donde la puede coger, intenta meterla, en este caso se le ha ido una diagonal muy corta, una cuarta por fuera del terreno de juego, punto para Guagua. Y ha pedido tiempo muerto el entrenador de Río Duero Soria, Luis Alberto Toribio Gutiérrez. 6-3. Después de lo del segundo set, cualquier cosa que hagamos ya es menos emocionante. Hace falta un poquito de música en estos tiempos muertos. Se le echa de menos la labor de nuestro gran compañero Antonio Benítez. Le deseamos desde aquí una recuperación muy rápida. Antonio, recupérate pronto, que el Club Voleibol Guaguas te necesita. Un abrazo fuerte. Desde Canarias de también nos sumamos a ese abrazo y desde Volcano Media Group. Y ahora al saque de Adrián Escobar. Ahí está el cubano. Aplaude el sit, 6-3. Muy concentrado y Adrián la manda afuera. 6-4 en el marcador. Hemos visto, eso sí, algunos errores de saque en los dos equipos en estos tres sets por ahora. Es que el saque, desde que se considera ya como primera arma de ataque, es complicado que todos los saques vayan bien. Antes se sacaba para meter el balón y punto. Ahora no, ahora el saque es un arma ofensiva muy importante. El punto para Río Duro Soria después de darle el bloqueo a Guillermo Hague. Los jugadores arriesgan mucho en ese saque y es lógico pues que alguno que otro se falle. Al saque precisamente el número 6, Silva Nacimiento. Y también es admirar el trabajo de Río Duro Soria en este partido. Ahí está el saque directo. Muy buen saque. No pudo recibirla bien, sino tocarla Jorge Almanza. La tocó como pudo. El balón salió fuera y punto para el equipo soriano, que vuelve a empatar el partido, 6-6. En el segundo juego anotamos un 15-15 y ahora 6-6. Pues todo igualado. Ahí está el saque, la recepción de Almanza. Ahora sí es buena, Paulo, dejándose para Hague, el punto. 7-6. Buen remate de Hague en zona 4, rematando a diagonal larga. El balón picó entre esa zona que queda entre el 5 y el 6.
punto para Guaguas y es él precisamente el que va al saque. Guillerme Jague, ahí lo tenemos. Brasileño de mucho corazón y en cancha de mucho genio. Jague sacando, bueno, Villalba la recepción, dejándose la folguera, Villalba, el bloqueo que se marcha. 7-7. Bloqueo doble de Paulo y Borja, en este caso creo que fue Borja quien tocó el balón, blockout, punto para el equipo soriano y empata 7. Va al saque Xavier Folguera, el colocador del equipo soriano. Ahí está el saque, Paulo intentaba la remanguilla, San Martín, Jimeno. La defensa de Jague, Paulo Renan jugando con Almanza. Vamos a ver, sigue jugando Guagua, Paulo y Adrián, el punto. Se quejaba el equipo soriano de que el balón tocó la varilla. Creo yo que era eso lo que se quejaba, sin embargo... El árbitro Ángel Romero Martínez, del Colegio Murciano, que lo tenía al lado, no optó por pitar nada. Punto para el Club Voleibol Guaguas. Y se pica ahora Frías con el banquillo Guaguas. Y al saque Borja Ruiz. Ahí está el saque. Le va a tocar atacar Folguera, juega ahora con Jimeno, el bloqueo de Paulo, sigue en juego en la cancha de Río Duero. Folguera juega otra vez con Jimeno, el bloqueo, sigue jugando Guaguas. Paulo se va a relamer, Moisés, el punto. Optó Paulo por un remate primer tiempo, colocación primer tiempo para que rematara nuestro capitán. Punto para Guagua. Y sigue al saque el internacional central del Club Voleibol Guagua, Borja Ruiz. Ahí está Borja. La recepción de Olaya, coloca Folguera, se va a jugar Frías, punto. Muy buen K1 ahora del equipo soriano, terminando la jugada también un remate muy rápido de Frías, punto para el equipo soriano. Va al saque el número 9, José Villalba Zamorano. Hay pique en los dos equipos, 9-8. Bueno, mientras sea un pique sano, que seguro que lo es, no hay ningún problema. Villalba se le cae a la red, 10-8. Va al saque ahora Paulo. Paulo Renan Bertazzoni. Ahí lo tenemos. Gran colocador. Ahí le toca a Folguera. Se la deja ahora Olaya. Da en el bloqueo. Jague, Alejandro. Almanza en el ataque. Buscaba las manos ahora. Folguera juega con Jimeno. El bloqueo que se va. 19. Bloqueo doble, ahora estuvo muy listo el atacante de Soria porque yo creo que vio claramente las manos de los jugadores de Guaguas y lo que hizo fue buscar contrabloqueo, blockout lo consiguió, punto para el equipo soriano y va al saque el número 13, Dos Santos. Creo que con la entrada de Jague al terreno de juego, a la cancha, creo que hemos subido enteros. En recepción y en defensa, Cristian. No sé si tú lo verás de esa forma. Pero veo que Jague, con lo peleón que es en defensa, está sacando muchos, muchos balones. Por lo menos los está tocando y llevando una continuidad en la jugada. Que luego sea punto para Guaguas o no es otra cosa. Al saque Jorge Almanza. Ahí lo va a tener. Con el 11-9, Almanza, la recepción, punto directo. 12-9. Qué bueno, punto importante para Guagua con la zurda de oro de Jorge Almanza. Y sigue en el saque. Aplaude el Cid. Olaya colocando, dejándosela ahora para el propio Olaya, el bloqueo de Moisés, 13-9. ¿Cómo estáis, Moisés? Muy buen bloqueo de Moisés en esta ocasión. Como hemos dicho siempre, puntos que dan mucha alegría. El jugador, el que bloquea ese punto, la verdad es que la satisfacción que da es enorme, enorme. Y sigue al saque Jorge Almanza. 13-9, se marcha en el marcador. Guaguas,
Colocando Folguera, se la dejan a Jimeno, ahora el bloqueo triple, otro más, otro más, otro más, y Adrián lo celebra, otro más. Y el balón le ha dado en la caída, en la cara, al jugador número 6, Silva Nacimiento. Yo creo que los jugadores del Guagua ni se han dado cuenta. 14-9. Se duele de la nariz el jugador soriano. Y bueno, pronta recuperación también para el seguro. Ahí vemos en pantalla al entrenador muerto, Luis Alberto, indicando, dando anotaciones a sus jugadores. Y se le pone cuesta arriba al tercer set ahora a este Río Duro Soria. Creo que en el segundo juego no vimos diferencia nunca de 5 puntos de diferencia, creo. No creo, recuerdo no. Yo. Y nos vamos rápidamente. De hecho, tengo anotado un 15-15. En este caso, 14-9. Rápidamente nos pasamos al baloncesto, al derbi canario. Pues mira, 16-16 en el primer cuarto. Al saque Jorge Almanza, ahí lo tenemos. Ahí le toca colocar a Folguera, atacando Jimeno. Otro bloqueo, llega ahora Manuel Salvador, que ataca Manuel Salvador. La diagonal perfecta, cortita de Salvador. Pues muy buena jugada del capitán soriano. El número 2, Manuel Salvador Esteban, hizo dos defensas y al final terminó machacando el punto con un remate en zona 4 a diagonal corta. Zona 4 contra zona 4. Punto para el equipo soriano. El saque de Álvaro Jimeno. 14-10. La recepción de Alejandro Fernández. Coloca Paulo jugándosela ahora para Hage. Vaya ataque de Hage. 15-10. Hage está inmenso. Me alegro mucho por su padre. Un fuerte abrazo desde aquí, que es posible que nos esté viendo desde Brasil. Y según me comenta su hijo, probablemente nos visitará en época navideña. A ver si es así y lo conocemos personalmente. Moisés, Villalba, Folguera, juega Igor Silva, sigue el bloqueo, la pasa. Haga ahora, Folguera, Salvador, el ataque, bloquea. Fuera Guaguas, 15-11. Muy buen remate otra vez de Salvador por zona 4. Bloqueado en este caso del bloqueo de Club Voleibol Guaguas. Punto para el equipo soriano. Y es precisamente el jugador capitán del equipo soriano el que va al saque. Ahora hay un cambio. Sale otra vez el número 17 al banquillo. Folguera, que es el colocador. Y entra el número 5, Lucas Lorente López. Y hay otros partidazos en la Superliga Masculina que ahora les contaremos. La recepción de Almanza, Alejandro Fernández coloca para Guillermo Hague, que listo estuvo Hague. La defensa también bien, Villalba da en el bloqueo, sigue jugando Guaguas. Alejandro Fernández, qué bonito ahora para Hague, el bloqueo, Borja Ruiz la ayuda, Alejandro Fernández. Y vamos a ver cómo lo pasa Hague ahora, con qué calidad. Lorente, se la dejan atrás para Jimeno, daba Hague, que ya llegó, cansado. Estos puntos así son lo que hacen afición a voleibol. El público aplaude el entusiasmo de los jugadores, tanto en defensa como en ataque. Y Almería, que ganó 3-0 ya a Teruel. Buena victoria entonces de Almería. Muy buena victoria, 3-0. Por un 25-21, 25-18 y 25-17. Y Manacor ganando 1-2. A San Saturniño. Sí. Otro juego más que ha logrado hacer el equipo gallego. Recepción de Hague, Paulo, Borja Ruiz, pasa esa bola. 16-12. Va el saque y Adrián Escobar. 16-12. Cuatro arriba Guaguas, cuando llegamos a la hora y media de partido. San Martín, Lorente, se la juega ahora con Villalba. 16-13. Octavo colocador soriano por un remate en la zona 4 y el rematador de número 9. Muy bien, por cierto. Punto para el equipo soriano. José Villalba Zamorano. Y va al saque el número 6. Silva Nacimiento.
Hay varios jugadores de Guaguas hablando con los árbitros. Parece ser que Pablo se duele de la mano derecha. Vamos a ver si no es nada. Ahí aplaude el Cid. Cara de dolor. Me estaba diciendo cómo fue el gesto. Sí. Vamos allá. Ahí está el saque sobre Almansa. Pablo coloca. Se la va a jugar Hague. Para adentro Hague. 17-13. Remate por zona 4 de Hague. Punto para Guagua. Saque de Hague, 17-13. Qué bonito el ambiente del centro insular. Se la va a jugar Borja Ruiz. Qué bonita se la dejaba ahora Folguera. ¿Cómo la va a pasar? Y le da el punto a Río Dora Soria. ¿Cómo se sonreía Alejandro Fernández? 17-14. El árbitro principal se apoya en los auxiliares una vez más. Enrique Romero Martínez del Colegio Balear. Y da punto al equipo soriano. Al saque Xavier Folguera. 17-14. Paulo juega ahí con Almansa. Va a pasar la mano de Hague. Indecisiones. Almansa, mira. Para quitarse el sombrero en la esquinita. 18-14. La verdad que primero que nada me parece una pasada Hague, cómo pelea los balones, cómo saca el brazo. A veces parece un pulpo sacando tanto brazo, tanto rejo. Consigue enderezar la jugada para que Almansa meta el balón a la misma cruceta en zona 5. Y ahora sale al banquillo Paulo y entra Ángel. Ángel Rodríguez Dosal con el número 11. Ahí está Borja Ruiz. Folguera, Frías, punto. 18-15. Impresionante también los remates de este jugador número 13, Frías. Lo rápido que entra, cómo saca la muñeca y mete el balón de una forma bárbara. Muy buen rematador. Al saque el número 9, José Villalba Zamorano. Sergio Miguel Camarero hablando con Ángel Romero Martínez del Colegio Murciano. Probablemente hablando de la rotación del Club Voleibol Guagua. Y cuando lo dejan claro, cada uno en su posición y sigue el partido. Ahí está con el 18-15. La recepción de Almansa. Paulo, punto para Paulo. 19-15. Y Paulo fue ahora el más listo de la clase. Aprovechó que está en línea de ataque, en línea de re. Y ese segundo toque, en vez de hacer gesto técnico de colocación, lo que hizo fue rematar con su zurda, su mano izquierda. Y al saque el propio Paulo. ...19-15 en el marcador y el público empieza a aplaudir otra vez el juego. Saque flotante San Martín, Folguera va a jugar con Frías, vaya bloqueo ahora. Se marcha afuera, 19-16. Ahora Frías sí ha tenido un poco de suerte porque nuestro capitán Moisés César lo estaba esperando. De hecho, le bloqueó el balón, pero tanta fuerza llevaba el balón que salió una cuarta fuera del campo soriano a favor del equipo de Soria. Ahí está, ese dorsal número 13, Mario Augusto Dos Santos. La mandó fuera, 20-16. Con la misma fuerza que remata, ahora sacó, pero se le fue el balón fuera. Punto para Guagua y al saque Jorge Almansa. 20-16 en el marcador, con 4 puntos de diferencia a favor del equipo de Las Palmas de Gran Canaria. Al saque Jorge. Colocando Folguera, se la van a dejar ahora Salvador, el punto ahora de Río Duero, 20-17. El saque
Directo. Ahora para Río Duero, 20-18. Menudo proyectil sacó ahora de su brazo el número 4 del equipo soriano, Álvaro Jimeno. Hague intentó recibirla como pudo, no fue suficiente y punto para el club soriano. 20-18 en el marcador. Sacando Álvaro Jimeno. Alejandro Fernández de la recepción. Paulo jugando ahí con Yadrián. Llega San Martín. Salvador jugando. Se la dan el bloqueo a la mano de Hague. ¿Quién si no? Hague que la pasa. Y apareció ahora Jimeno. Dejándosela ahora a Salvador en ataque. Se marcha afuera. 21-18. Qué pena ahora el remate de Salvador. Salvador Esteban, capitán del equipo soriano, se sonríe. Se le fue el balón un poco fuera. La verdad que está peleando indecible este capitán del equipo soriano. Y punto para Guagua. Ahora al saque César Martín con su zurda. Ahí está. Jugador tinerfeño del club voleibol Guagua. Ahí está el saque, la recepción le tocó Salvador, bloqueo, 21-19. Ahora sí que pudo meter el balón ante el bloqueo doble de Borja Ruiz y Adrián Escobar. Punto para el equipo de Soria. Y es precisamente Manuel Salvador Esteban, el capitán del equipo soriano, el que coge el balón para el saque. 21-19 en el marcador. Al saque Manuel Salvador, el capitán de este Río Duero. Almanza la recepción, llega Paulo. Se la va a jugar Yadrián con la finta. Llega San Martín, problemas una vez más, mirad. Indecisión, 28-19. Indecisión de los jugadores sorianos. Punto importantísimo para el club voleibol Guagua. Recuerden que el juego pasado llegamos a un 21-20, que precisamente por este fallo no se consolida igual. Y se van al 22-19. 3 puntos de diferencia. Y al saque ya Adrián. Ha hablado del Centro Insular de Deportes. Ahí está ya Adrián. Llega Villalba a la recepción. Se la van a dejar en el ataque ahora para Igor Yuri. 22-20. Muy buen remate en primer tiempo del número 6. Toca ahora para que se quede en la red el saque de Igor Yuri. Pues la verdad es que este jugador, que yo recuerde, ha fallado saques en momentos muy importantes en el juego. 23-20 y sale ahora al banquillo. Al saque por parte del equipo de Las Palmas de Gran Canaria, Guillermo Hague. Es buenísimo el saque. Colocando Xavier Folguera, se deja Jimeno, la levanta ahora y la pasa Villalba. Sigue Hague, juega ahora con Almanza al punto, 23-20, punto, le sumamos peleado, este. Muy bien peleado el punto por parte del equipo canarión, 24-20 en el marcador y sigue al saque Guillermo Hague. Al saque Hague, el punto de partido. Y cómo aplaude el público, señores, en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí está Guillermo Hague, la recepción de San Martín, coloca Folguera, se la juega Villalba, la defensa va a llegar Almanza. Bonito punto para ahí Adrián y lo va a cerrar Guagua, lo va a cerrar Guagua, qué bonito punto, lo celebran con Almanza, victoria de equipo. Victoria de afición, se pone en pie el Centro Insular de Deportes con el 3-0, 25-20, 37-35, José Luis 25-20. 25-20, una gran victoria para el equipo presidido por Juan Luis Ramos. Victoria impresionante después de ver en el segundo juego este 37-35. Por un momento pensé que se iba a repetir la historia,
pero el Club Voleibol Guaguas pudo cerrar 25-20 como en el primer juego. Un gran partido peleado por los dos jugadores, mucha deportividad entre los dos equipos, ahí se están aplaudiendo. La grada ha vibrado, por momentos han aplaudido muchísimo, han apoyado al equipo canarión y la afición muy contenta. Qué bonito, la estampa aplaudiendo a Río Duero Soria, la afición Gran Canaria aplaudiendo a Río Duero Soria, lo propio los jugadores del Guagua. Y qué bonito partido nos han regalado los dos equipos. José Luis, muchísimas gracias, hasta la próxima, que es prontito. Gracias a ti. Decir que los árbitros, los hermanos Romero Martínez, lo han hecho muy bien. Bajo mi punto de vista no han tenido nada que ver ni a favor ni en contra de ninguno de los dos equipos. Un abrazo muy fuerte a Antonio Benítez, que se recupere lo antes posible, nuestro compañero, y desearle el mejor de los viajes al equipo soriano, acompañado de su patrona, que es la Virgen del Espino, desde el año 1690, Cristian. Virgen del Espino. Ya nos faltaba ya la cuña de las vírgenes de los equipos, ya. Pues ahí estamos. Un abrazo muy fuerte a todos los sorianos. Y ahora que no desconecten, que se queden en Canarias Tech, que tenemos protagonistas en el Centro Insular de Deporte, así que mínimo alto y estamos con los jugadores. Walking away from you. That's what I'm gonna do. I got a new tattoo. Moisés César, bueno, Moisés, ¿qué valoración hace del partido? La mejor posible, partido en casa, partido difícil, y nosotros conseguimos sacar adelante. Tenemos perdido en Manacó, perdemos en Manacó un set también importante, y aquí en casa es difícil ganar de nosotros. Segundo set 37-35, ¿se está abonando huevos a los sufrimientos en esos sets? La verdad es que nosotros estamos ainda nos encontrando como equipo, y esas cosas pasan. La gente está acostumbrada como ano passado, que ganamos tudo de 3-0 rápido. E claro, esse ano tem um cambio, tem mais gente. Lá nós estamos encontrando como equipo todavía, pero é coisa que passa no voleibol. En lo personal, ¿te hace falta un partido así también? Sí, en lo personal yo estoy muy contento por estar jugando, por portar o voleibol de Moisés em Las Palmas, Guagua, demostrar quem sou, e la verdad que estou muito contento. Además, essa comunhão equipo-afición, também hacía falta um partido assim para enganchar a la afición? Sim, la verdad que sim. Ano passado sofremos demasiado porque não tinha gente. Esse ano nós podemos desfrutar de toda a gente que vem nos apoiar, nos empurrar, e la verdad que isso é, para nós, é espetacular.
Y ya por último, dos victorias consecutivas después de ese partido de Europa. ¿Qué le toca a Hugo ahora? ¿Descansar o ya están pensando en el próximo ligero? No, nosotros no descansamos. Nosotros seguimos trabajando y no hay otro camino. Sabemos que el entrenador, la filosofía es trabajar. Y nosotros seguimos trabajando, no vamos a parar. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Y nosotros desde el Centro Insular de Deportes que seguimos en busca de más protagonistas aquí en Canarias, de tu canal del deporte en Canarias. Turno ahora para Río de la Soria. Bueno, ¿qué valoración se hace del partido, San Martín? Bueno, por nuestra parte hemos luchado, que era lo imprescindible viniendo aquí. Ya sabíamos el nivel de Guaguas, tanto de la temporada pasada como esta, y contentos porque les hemos luchado hasta el final, pero bueno, un poco tristes porque podíamos haber sacado algo más, yo creo. 37-35 ese segundo set, quizás es la oportunidad que tiene Río de la Soria de estar ahí en ese partido. Sí, por supuesto. De hecho, hemos tenido varias bolas de set y varios momentos para cerrar. Pero bueno, son cosas que pasan en el vóley y en el deporte, sí. Además, ya por último, aplaudí a la afición del Centro Insular de Deportes a Río de la Soria. ¿Qué has sentido también con esa comunión entre los dos equipos, aplaudiendo a la afición, etcétera? Hombre, muy bonito que te aplaudan en un campo como este. Pero bueno, tío, muy bien, muy feliz y a seguir trabajando. Muchas gracias y suerte. Gracias a vosotros. Y ahora sí, el Centro Insular de Deportes, vamos en busca de Paco Sánchez Jover para hablar de esa conexión vintage hablando de vóley. Walking away from you. That's what I'm gonna do. I got the same old shoes with a new attitude. Why would I sing the blues for you?